La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado realizó la Feria del Empleo para el sector hotelero, en el cual se ofertaron 200 puestos laborales para diferentes áreas en una hospedería ubicada en la zona dorada de Acapulco. Esta medida es para cubrir las fuentes laborales mediante un convenio con una empresa hotelera. Te quiero comentar que estas vacantes no son temporales, son permanentes. La intención del gobernador es que los empleos que nosotros ofrezcamos en su mayor parte sean empleos permanentes y todos formales y todos con las prestaciones de la ley. Mañana vamos a tener una feria del empleo en la ciudad de Zihuatanejo. El día de hoy también tenemos un día por el empleo en la ciudad de Chilpancingo y el día viernes tendremos otro evento de vinculación laboral importante aquí en Acapulco con una cadena de tiendas de conveniencia muy grande que casi tiene sucursales en cada esquina, ustedes ya sabrán cuál es, y vamos a también ahí tener más de 100 vacantes. Luego del acto protocolario con las autoridades, los representantes sindicales y empresariales, el personal de la Secretaría del Trabajo en coordinación con el personal de la empresa hotelera atendieron a los buscadores de empleos. El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado informó que aparte de estas ferias de empleo, están los acuerdos laborales con otros países para que guerrerenses encuentren empleo fuera de México. Sí, mira, nosotros tenemos dos programas. Uno, primero estamos apoyando a todas las personas que están siendo repatriadas de los Estados Unidos. Yo invito a todas las personas que estén en esta condición, que tengan su carta de repatriado desde 2016, 2017, 2018, que acudan con nosotros, les podemos apoyar con un proyecto productivo hasta por 30 mil pesos para que puedan poner un negocio o dedicarse a una actividad similar a la que tenían en Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos nosotros vinculación con las embajadas de Alemania, del Canadá y de los Estados Unidos para tener un programa de trabajo en el extranjero. Lo que estamos buscando nosotros es dar las oportunidades a todas las personas que tengan esta aspiración de trabajar en el extranjero y de todos los niveles. Tenemos para jornaleros agrícolas, pero también tenemos para doctores, también tenemos para enfermeras, también tenemos para ingenieros. O sea, tenemos un paquete muy interesante de este tipo de oferta laboral. La tasa de desempleo en Guerrero es del 1%, por debajo de la media nacional. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.